Amigos, y bienvenidos a otro video del Caballo y el Caballista, queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la villa del San Blas. Te saludo con mucho respeto y empatía. Yo soy Víctor Santiago desde la finca El Caballo y el Caballista. Estoy bregando con Firefly. Firefly está en un momento bastante adelantado en su inicio de rienda. Firefly ya lleva 2 meses aquí. Hoy está entrando en el tercer mes. ¿Qué pasa con Firefly? Que Firefly está en ese proceso de transición a una Hakima, un Hackamore, como le quieran llamar, que es esta herramienta que te voy a mostrar ahora. Que las patas son dos varillas de acero inoxidable y en el frontal tiene una cadena. Y en la parte de la barbada, pues tiene una barbada de cadena también. Todo es en stainless steel. Es la herramienta más recia para un animal en la cadena de tornear potros, ¿verdad? De aflojar potros y caballos por la parte baja de mi amigo Juan de Jaquimones Guayacán. Búscalo en Facebook, Jaquimones Guayacán, y pide el tuyo hoy. Yo sé que quizás se pueda tardar 1 o 2 meses en hacértelo llegar por el exceso de trabajo que tiene y la cantidad de trabajo que gracias a Dios tiene, pero hoy día tú no lo tienes. Hoy día tú entiendes que no te ha hecho falta, ¿verdad? Hoy día lo estás conociendo. Pídelo y en el momento que te llegue, santo y bueno, lo vas a tener. Y vas a tener una herramienta de trabajo bien útil para poder trabajar tus animales, no importa la etapa que se encuentren. Pues yo la estoy quebrando de piso, porque esta potranca es bien jovencita. Y en su mayoría, pues prefiero quebrarla de piso bastante antes de empezar a montarla, que también ya yo la quiebro montado. Pero me gusta flexionarla mucho de piso antes de, para ambos lados. Ella está trabajando bastante bien. Ella era más difícil para el lado izquierdo, pero ya viene y viene con tranquilidad. O sea que la tenemos aquí en el lateral izquierdo. Ya tú ves que el trauma de potrito o de potranca, pues lo ha superado. Esta potranca ha crecido bastante comparativamente como cuando vino. Y como te dije, ya estamos en ese proceso de ponerle la Hakima. Pero mira lo flexible que es el bozal, ¿verdad? Y mira la suavidad del llamado con el bozal. A pesar de que ella es media conchúa, para el lado izquierdo trabaja muy bien, pero es conchúa. Ya eso es algo más con ella, eso es algo más cosquilloso que lo irá superando con el tiempo. Pero está flexible para ambos lados. Anyway, ves que esto como que se amolda a la cara del caballo, ves, y tú puedes jugar con esto, jugar con la cara de tu caballo con mucha más tranquilidad, porque es suave. Esto, a la vez que tú alas, esto llama, ¿verdad?, por aquí, y se amolda a la cara del caballo, porque es una soga, ¿eh? Y es una soga que está suelta. Tú
llamas, el caballo viene. ¿Qué sucede con la jáquima? En algún video pasado lo vimos con el potro mío Pacífico. Ese video se llama Del Bozaleo a la Enjaquimada. Pues es literalmente lo mismo. Lo único que aquí yo te voy a mostrar una técnica que hace algún tiempo me mostró mi amigo Juni Marín. La vi de él y me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y la voy a practicar contigo y con la potranca para que veas cómo podemos quebrar a la potranca con esto. Y que más o menos ella pueda asociar el toque de la jáquima. Como la ves, es recia, es fuerte, es metal. Tiene una cadena un poco fuerte al frente, pero esta es la pata más pequeña que viene, que es la paso 1. Digo, hay una que es mucho más pequeña, pero esta pata se ajusta muy bien a ella. La pata no es tan nociva como las demás y está en su estado normal, no está alterada ni nada. Lo que pasa es que las que compré nuevas, con goma, con cadena finita, todas le quedan grandes y ninguna se ajusta. O sea que pues voy a tener que usar esta, que es la que ya le he puesto algunas veces ya. Esta yegua estuvo por espacio de más de mes y medio con un jaquimón guayacán. Ok, vamos a ponerle esto y vamos a ver cómo la vamos a quebrar para que ella pueda asociar, porque con esto no se quiebra. O sea, con esto tú no domas un caballo. Domar un caballo con esto, con el respeto que le pueda tener a todos mis amigos caballistas, yo lo hice en algún momento, quizás cuando vi un chamaco, y esto es una locura. O sea, tú no puedes tomar un caballo con esto, tú no le puedes enseñar de flexión al caballo. Sí, en algún momento quizás aprenda a virar con el cuerpo, quizás el 1%, por así decirlo, se haga casi flexible, porque es imposible que con esto tú tomes un caballo, lo hagas flexible y lo lleves ahí a los laterales desde cero y el caballo nunca se resabie, ¿sabes? Eso digo que es el 99% de los caballos que no, dejo ese 1% por el margen de error, ¿verdad? Porque yo sé que siempre va a venir alguien creativo y va a decir que él lo domó con una jáquima y que nunca tuvo problemas. Pues mira, hermano, yo me alegro, santo y bueno. Yo eso lo vi también en el pasado, incluso a mí, quizá uno que otro lo pudo haber domado con esto y me quedaron casi. Pero en aquel tiempo eran otras exigencias, no teníamos quizá el conocimiento que tenemos ahora, no hay las herramientas que tenemos ahora. Pues el caballo de ahora ha ido evolucionando. Aquí la Firefly. Ok, vamos a ponérsela en la cara. Calma. Vamos a ver si le podemos dejar ese jaquimón puesto ahí, que haya ningún problema. Ya ella está mansita, ella se deja enjaquimar, por así decirlo. Se deja aperar. Ok, se la podemos dejar ahí porque no le hace ningún efecto. Al contrario, ¿ves? Se deja someter. Perfecto. Y da unos pasitos para atrás. Eso está bien. Pues como les estaba diciendo yo, de mi amigo Juni Marín, del Coto Laurel de Ponce, que es mi hermano, hace más de 20 años. Vi una técnica, me gustó y funciona muy bien para estos equipos y para la aceptación de los potros. Voy a apretarle un poquito más la silla Firefly aquí. Entonces, vamos a enseñarle a la potranca a que acepte la jáquima y que aprenda a virar con la jáquima. Que es lo más difícil, porque a veces cuando tenemos un potro Firefly, cuando tenemos un potro bregando bien y lo transicionamos a la jáquima, el potro se nos pone duro, el potro empieza a dar por la rienda, no quiere parar, se confunde, porque el llamado aquí, ves que esto no es flexible. O sea, yo te mostré cómo este jaquimón guayacán se ajusta a la cara del caballo para hacer el llamado. Y mira esto. Esto no se ajusta a la cara del caballo nunca para hacer ningún llamado. A ver, puede ser que tú ves que algunos caballos le cogen manía a esto y pegan a morderlo por aquí, a morderlo. Y terminan mordiendo las patas de la jaquima, a veces se van de las manos y todo. A ver, aquí no hay
ajuste ninguno. Aquí esto es mecánico. O sea, y es como que un cambio exageradamente drástico para que el caballo pueda aceptarlo de una. No se ajusta a la cara del caballo. Tú tienes que enseñar al caballo a que asocie. Obviamente esta potranca está bastante flexible y no debemos tener ningún problema. La llamamos, ella viene. Hacemos un ejercicio que lo practicamos de piso ahora, en el 2021. Pero en el 1999, cuando yo tenía 17 años, no lo hacía. O sea, simplemente le ponía las áquimas a los potros y vamos por ir para abajo. Siempre tenía un poquito de mano y aprendí a pararlos y aprendí a enseñarles a ellos cómo usarlo, pero ¿sabes? Luego me doy cuenta que lo estaba haciendo mal porque no estaba pasando por el proceso adicional a que no tenía la herramienta para la transición. Ahora vemos cómo la potranca viene, pero vemos también cómo el equipo no se ajusta a la cara de la yegua. ¿Qué tenemos que hacer? Asociarla, enseñarle por asociación el viraje correcto. Ok, tú dirás, pero entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar a la potranca a que asocie algo que nunca ha tenido? Perfecto. Asociación, ¿verdad? Buscamos la similitud en cuanto a los equipos para que ella asocie. Alamos por aquí, ¿verdad? ¿Cómo la estamos alando? ¿Cómo esto ala? Por aquí, ¿cómo, verdad? Aquí ala, haciendo el llamado aquí porque aquí se ajusta. Porque el llamado es por arriba, ok. Aquí el llamado es completamente drástico en el cambio porque es por aquí abajo. O sea, tú estás alando por aquí abajo. Esto, este ojal que está aquí, pues siempre tendemos a sacarlo un poquito hacia afuera para que nunca pinche cuando nosotros alemos, para que nunca se le meten las muelas. Perfecto. Pues para que ella asocie a que hay que virar, vamos a ponerle una brida en la parte baja de la jaquima, Firefly, no. Una brida en la parte baja de la jaquima y una brida en el ojal de la barbada para que el llamado sea uno similar al que tenemos nosotros con el bozal. Y si tú lo haces, créeme que vas a adelantar mucho a tu potro porque quizás ya lo has hecho de la manera natural, que es usando, ¿verdad?, poniendo las bridas o posicionándolas donde van y no te trabaja o se tardó mucho. Firefly, no. Ok, vamos a utilizarlo. Cuatro riendas, como si tuviésemos un cabezal, ¿verdad?, con un alzador y tuviésemos dos riendas haciendo el mismo llamado, ¿verdad?, montándolo con la doble brida. En este caso no te recomiendo que pongas unos cangrejos porque aquí tienes ya que tener mano, porque aquí vamos a hacer un ejercicio de rienda a base de por ciento, ¿verdad? Como se supone que sea 50-50 o al principio quizás 60-40, 75-25 y así sucesivamente, porque lo que queremos es que ella primero asocie el viraje. La llamamos por esta y controlamos con esta, ¿verdad? Le damos cierta presión a cada rienda, ¿verdad? La presión que hay que darle para que la potranca empiece a asociar ese cambio de apego en su cara. Y vamos incluso a poder quebrar con ese equipo y vamos a ayudarla a ella a que asocie el equipo con algo bueno para su vida. Firefly, me voy a montar. Permiso. Permiso. Oh, permiso. No, permiso. Quieta. Voy. Quieta. Voy. Quieta. Voy. Voy. Firefly. Tranquila, que Davidito en Cabo Rojo te está viendo. En calma. No. Oh. Quieta, quieta. Usted tranquila. Así se arrodilla para montarme. Parece un camello. Ok. Como todo, tiene un lagarto. Como todo, pues iniciamos los potros caminando.
la rienda suelta, ¿verdad? Como tenemos que hacerlo, la dejamos que se mueva. Tranquilamente. Y empezamos a detenerla. La vamos a llevar 50-50 con las presiones. La detenemos. Utilizamos la brida, en este caso del frontal, que está en ese ojal, en esa argolla, ¿verdad? Ese es un ojal donde está la valvada. Y hacemos también el alón o la leve presión que vamos a hacer por las patas de la jáquima para que la potranca asocie, ¿no? Como quiera le molesta y qué sé yo, pero asocie. Y ese es el movimiento de detenerse. Y todos los ejercicios que vayamos a hacer, lo hacemos aplicando, ¿verdad?, las mismas presiones. Calma. Y llamamos. Y de esa manera, con una herramienta recia, podemos buscar la flexibilidad del caballo. Porque no estamos llamando, en este caso, por la pata, nada más. Estamos, cuando vamos a quebrar, llamamos por el ojal donde está la valvada, llamamos, y es el mismo llamado que le hace el bozal. Obviamente buscamos la mínima presión en las patas de la jáquima, porque ella tiene que asociar esa mínima presión por las patas de la jáquima con ese movimiento giratorio que nosotros queremos hacerle a ella para cuando vayamos a ir a la izquierda o a la derecha. Mami, cuidado, que se me asusta la potranca con eso. Aunque la vi que se asustó ahí. Dale. Está bien. Y lo mismo para la izquierda. Buscamos para la izquierda, buscamos que venga con calma. Y si para algún lado ella muestra algún tipo de resistencia, tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. El caballo siempre va a tener un lado. Eso casi siempre es así. Tenemos que trabajarlo, tenemos que bregar, tenemos que hacer por él, pero el caballo siempre, siempre, siempre va a tener un lado más difícil que el otro. Llamamos, ¡ey! ¿Dónde? ¡Ah, me dio duro! ¡No! Te deseo es que cuando llegues allá a Lala, te lleven al Álamo, por lo menos 20 más de la pista. Ponte fuerte. Y ya Cándido te está esperando en Mayagüez. Gracias, ya la están esperando. Saludos a la gente de Mayagüez, buena, allá. Saludos a Cándido, que le dijo a Davidito que está loco porque la lleve para allá. Y a todos los muchachos allá en Mayagüez, Firefly, en Carmen. Pues seguimos jalando y dando ese alón con calma y hacemos un animal flexible de esta manera con un equipo, ¿verdad?, recio. O le enseñamos de flexiones a un caballo, ¿verdad?, con un equipo duro. Como en este caso es la jáquima. Pero este es bien con calma, porque la parte de la enjaquimada en un potro que va a ser de jaquima es la parte más crucial en la vida del mismo, porque el cambio de equipo es muy drástico. No es como el caso de cuando uno está bozaleando un potro que lo va a embocar, que uno le pone un filete. Entonces, luego de que tú le pones un filete combinado con el bozal, pues tú le vas poniendo un bocado y el caballo pues lo va aceptando poco a poco hasta que llegue el momento donde el caballo termina enfrenado, ¿verdad? Pero lo vas llevando poco a poco por esa etapa hasta que conviertes al caballo en un animal experto, ¿verdad?, basándose en la herramienta que él mismo va a tener en la boca posteriormente. Aquí es
de un equipo suave a uno fuerte. Y la Jaquima es un equipo muy bueno, un equipo que trabaja muy bien. Es un equipo que tiene otras presiones y que tú tienes que tener mano para que el caballo nunca se te pegue por la rienda, ¿sabes? Y no pueden confundirme el hecho de que, el caballo mío está jalando por la Jaquima, es momento de embocarlo. Eso no es así. Porque si está jalando, no, que es que está pegado para adelante y va desesperado por la Jaquima, yo quiero embocarlo. A ver, ya el problema no es la Jaquima solamente, el problema es el desespero, el problema es el instinto que él mismo tiene para, querer caminar para adelante. A ver, no es que con el bocado lo vamos a arreglar nada más. Ya. Además de que ese momento va a ser un momento bien difícil para tú poder bregar con tu caballo. Seguimos y la llevamos. Le damos para aquí, le damos para acá, le damos para aquí y la movemos. Y así sucesivamente podemos llevarla. Puede estar un par de días así con esta guía, ¿verdad? Vamos a llamarle la brida guía a esto, de cómo ella tiene que llevar su cara y su cabeza derecha. Y pues con la brida del reclamo, que es la que está por la parte de abajo, que va a ser la brida que al final ella va a terminar utilizando, ¿sabes? En su apero para poder bregar. Pero no podemos pedir de una, que antes lo hacíamos, sí. Pero pues vimos ese truco y nos trabaja muy bien, entendemos que es muy bueno. No podemos venir de una y meterles un potro y darle por ahí para abajo, porque yo entiendo que lo enseñamos mal. Sí, claro, te brega. Yo sé que tú lo has hecho y yo lo hacía también. Pero de esta manera me ayuda muchísimo más a bregar. Y yo creo que si tú lo haces y aprendes entonces a controlar tus presiones, ¿no? Y aprendes a darle guía al caballo con la frontal y la lateral, la de la barbada a la vez, tú puedes quebrar y puedes hacer para aquí, puedes hacer para allá y te quedan. Quería mostrarte eso, el caballo y el caballito.